la radio pública por ley, la ley de medios de la democracia, que afortunadamente tenemos y cada vez se aplica más. Las radios no son, las emisoras, las 40 emisoras que tenemos, no son repetidoras, como son las radios de la cadena nacional privada de radiodifusión. Nosotros, las emisoras son radios que tienen programación propia. Se ha dividido el país en 6 grandes regiones y se está capacitando en tecnología, se ha puesto en todas las emisoras televisión satelital que no tenían, y marchamos a la digitalización de la radio, en verdad, para ponerla a la vanguardia. Por supuesto, esto se ha reflejado en el cuidado del patrimonio de los argentinos, porque ustedes ven que esto es maravilloso, y se ha puesto también en valor la voz a través de una gran libertad, con una gran cantidad de profesionales importantes en la radio y en las distintas emisoras también, ¿no? Bueno, estamos festejando que tenemos la decisión del Estado de reflotar su radio nacional, la decisión que primero tomó el presidente Kirchner y luego la presidenta Cristina, es que lo público tenga primacía sobre lo privado, y en ese sentido los argentinos pueden escuchar una radio mejor, de calidad. Bueno, ustedes saben, la presidenta se caracteriza por hacer cosas de calidad, solamente basta ver Tecnópolis, el Bicentenario, la aduana Taylor, y entonces, bueno, nosotros que creemos que la radio ha recuperado su potencia, se han puesto 19 transmisores en todo el país, nuevos, se ha refaccionado una cantidad enorme, casi 24 radios, se ha señalizado antenas, se ha puesto a punto. Ahora inauguramos la semana que viene el Auditorio de Córdoba, que es un auditorio monumental, que es el centro cultural de San Martín, de la ciudad de Córdoba, que estaba abandonado, que estaba durante 30 años, fue... Bueno, la Radio Nacional tuvo el destino del Estado argentino, fue saqueado, abandonado, destruido, ninguneado. Y bueno, los argentinos ahora vamos por nuestros fueros y decimos que todo lo que es público quedará público para siempre.